¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, gusto en saludarlos. Mucho se ha hablado en estos días, como es costumbre, cuando se enfrentan Chivas y América, América y Chivas, del famoso clásico del fútbol mexicano. Y la verdad de las cosas es que me extraña que inclusive personas que tienen mucho tiempo en el medio, que conocen perfectamente bien cuál es la historia de nuestro fútbol y de estos equipos, salgan a condicionar o salgan a decir que los jugadores que no son, que no todos tienen arraigo, que porque unos han cambiado de equipo. ¿Saben qué? Eso no es cierto. El clásico es el clásico, punto, y se acabó. Y así debe ser, o así había sido. Se juegue donde se juegue, sin importar en qué posición en la tabla estén los dos equipos, sin importar quién es el portero, el defensa, el mediocampista, el delantero. El clásico de clásicos se forja precisamente porque sin importar quién sea el técnico, en qué lugar de la tabla vayan, estos dos equipos solían entregarse en la cancha, pasara lo que pasara y entregar grandes encuentros de fútbol. Como si en ese partido les fuera no solamente el campeonato, sino la vida. Ese era el clásico, por eso se convirtió en clásico. Porque empezando por los técnicos que se lanzaban diatribas y se picaban y se medio se ofendían, medio se insultaban, medio se picaban. Ahí empezaba todo. Y después los medios también cooperábamos con echarle un poquito más de leña al fuego. Y así se vivían los clásicos de clásicos. Hoy veo que todos tratan de buscar una explicación y del clásico de clásico. Muchos no, yo creo que muchos jugadores de Chivas y de América no tienen ni idea de quiénes forjaron el clásico ni por qué. Y entonces siguen pensando que es un partido muy importante, sí, muy importante, pero sin el alma, sin el corazón, sin los huevos que hay que ponerle a un partido como estos. Estos partidos no necesitan apellidos, no necesitan números en la tabla de posiciones. Por sí mismos son clásicos, porque son dos especies de teorías de la vida del fútbol, porque así lo empezaron a planear sus dueños y directivos de una manera muy inteligente. Los millonetas contra los del pueblo. Entonces, empezaron a forjar una rivalidad que iba más allá de lo meramente deportivo y creció. Los medios también influimos mucho. Nos conviene mucho también a los medios que exista un gran pique entre estos equipos. Pero hoy veo a algunos jugadores dando explicaciones absurdas, ¿no? No, que somos más populares. Nada, sean los que sean, los 11 o 15 que jueguen, sea el técnico que sea, sin importar en qué posición de la tabla se encuentren, eso debe ser un clásico, con o sin gente en el estadio, con mal o buen arbitraje. Se tiene que pelear con el cuchillo entre los dientes cada pelota, en cada palmo de terreno. Se tiene que buscar el triunfo, se tiene que demostrar que no se tiene ninguna consideración con el rival. Eso es un clásico de clásicos. Todo lo demás son palabras. Yo quiero ver qué va a pasar en este partido. Y ya después les digo si para mí, que es mi punto de vista que no tiene que ser forzosamente de ustedes, si para mí fue un clásico o no es un clásico. Hoy por hoy es un clásico. ¡Comenzamos! Gracias, buenas noches. Solo para despedir después de este intenso editorial de Carlos. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Buenas noches, gracias. Gracias, Fer. Nos vemos el lunes. No, no es cierto. Ya nos dejó arriba el programa, Luis. Sí, hay claro. Que aprovechar esto, hombre. ¿Cómo andan? Viernes está jugando Atlas Puebla. El arcamonismo sigue creciendo. Coca, todos atrás, a defender, y bueno, más al rato juegan los Pumas frente a Juárez. ¿Cómo estás, mi querido Fer? ¿Quién está jugando? ¿Atlas Puebla? No, entonces no está viendo toda la gente, porque, pues digo, para ver el Atlas Puebla, vernos a nosotros, pues creo que está más divertido vernos a nosotros, ¿no, Carlos? Pero, por supuesto, y juegue quien juegue, aquí está la información, aquí está el debate, aquí está el sentimiento del fútbol y del deporte, aquí. Oigan, a ver, después de esta narrativa tan, perdón, tan intensa de Carlos Albert, de cómo retrata que es el clásico, quiero llevar rápidamente una contraparte. No está descafeinado, no el del domingo, o sea, el de los últimos años. O sea,
como que siempre nos queda de ver. El de la liguilla no nos quedó a deber por lo del Chicote Calderón y punto. Pero como que ya es una constante que seguimos esperando. Yo sé que tú le vas a Chivas, Fer, yo no le voy a ninguno de los dos, pero seguimos esperando un gran partido y tal vez por cuestión de edad, seguramente tú también, Fer, todos recordamos aquel 4-3 del 94-95 en el Jalisco, ¿no? O sea, esos partidos épicos, esos partidos que seas aficionado o no de uno de los dos equipos te quedan en la memoria colectiva. Yo sigo esperando un partido como esos. No va, y síguelo esperando, porque por la idea de Vucetich y de Solari va a ser un partido en que los dos van a salir a priorizar no perderlo que a buscar ganarlo, creo que desde la previa es la idea de ambos. Ojalá me equivoque, porque en este momento sí hay un obligado, me parece que es Chivas, que necesita la victoria en el clásico porque está en casa y porque son tres puntos que desde la moral, desde lo anímico y desde esta etapa del torneo necesita si quiere acabar en liguilla, ¿no? Pero ¿sabes qué, Fer? Yo insisto, más allá de los jugadores que estén en la cancha, más allá de los técnicos, más allá de las formaciones, el clásico de clásicos tiene que ver más con las formas que con el fondo. Uh-huh. Tiene que ver más en cómo se juega, de qué tan bien se juega. Entonces, yo creo que a los jugadores de estos dos equipos les deberían, en verdad, de pasar videos de lo que representa este partido, no solamente para ellos, sino para el fútbol mexicano, para que entiendan que no importa quién va en primero, quién va en tercero, no importa qué formación tenga, no importa quién sea el técnico, lo que importa es que yo tengo que salir hoy, a no perder. No me importa si quedo en último lugar, pero hoy con este equipo no pierdo. Pero ese es el tema, y que lo plantea bien Fer Ceballos, o sea, juegan hoy a no perder, entonces, ¿qué priorizan? El resultado por encima de lo que realmente puedan hacer. O sea, y aunque Fer dice que no es cierto, si se da una goleada de América a Chivas, Vucetich se tendría que ir, irremediablemente, sí. ¿No? O sea, irremediablemente. Sí, con una goleada, sí. Del otro lado... Con una derrota no, ¿eh? No, con una derrota no, con una goleada sí. Si pierde el América, pues es ese punto de inflexión que las Chivas necesitan, ¿no? Hoy presumiendo que sí, tienen la base de la selección preolímpica, qué bueno. Pero hoy Chivas, aunque Fer haga caras y haga pucheros, Chivas pasa por un mal momento. Hoy pero Chivas, eso es real, Luis, yo pues, no lo oculto. Pero te incomoda que creo, lo digamos. Pero sí creo, y era lo que decía yo el otro día, creo que este es un partido para sentar realidades, para ver si es cierto que es el partido que Chivas puede usar para cambiar el rumbo del torneo y ser un equipo protagonista, o si es el partido que viene a confirmar que este América de Solari es de Adebis, de verdad va a pelear por el título y de verdad está en el lugar que está por merecimiento propio, ¿no? Por eso creo que es la importancia de este partido. Ojalá que los dos no prioricen el resultado, se entreguen y salgan a dar un partido de ida y vuelta. Lo veo bastante complicado en la previa. Ahora, Carlos, yo sí creo que se ha vuelto a calentar un poco este clásico, por lo menos en los últimos, ¿no? Las risas de Oribe Peralta cambiando la camiseta cuando perdió Chivas, los chicotazos que vinieron también a eliminar al América en la liguilla. Yo hace mucho que no veía un clásico en la previa tan calientito. Vamos a ver si en la cancha lo demuestran los dos, ¿no? Es cierto, es cierto que inclusive en muchas ocasiones los que empezaban a calentar el juego eran los técnicos. Me acuerdo de Roca, me acuerdo de Fernando Marcos, me acuerdo de Javier de la Torre. O sea, me acuerdo de técnicos que empezaban ellos con mensajes. Don Fernando Marcos, ¿no? Con Don Fernando Marcos. Fernando Marcos. Calentando los jugadores, Carlos, que es mejor claro. Todavía. Claro. El Pollo, Henry Marcos, o sea, están entendiendo lo que es un Chivas América, están asimilando lo que es. Creo que al América, porque es este mismo equipo, le dolió mucho la eliminación en liguilla con Chivas, y a Chivas le dolió en su momento mucho pues ver a jugadores suyos riéndose, intercambiando camisetas y haciendo como que no pasaba nada. Oye, hoy en el papel parece que ya asimilaron los dos lo que es este partido, Esperemos que sí, y tan es así que es parte de la cultura que para mí una de las frases favoritas que tengo es del Mister Roca, los enanos no crecen, ¿no? O sea,
O el burro que tocó la flauta, o sea, parte, pues sí, los enanos no crecen, y sin que suene discriminatorio, por favor, o sea, es una frase popular mexicana, o el burro que tocó la flauta, o sea, son parte de estas frases y dichos que se dieron como parte de, no solo del fútbol, se volvieron parte cotidiana de nuestra cultura, gracias a un clásico, gracias a esos precursores, ¿no? Sí, pero sí falta también que los técnicos y que por fuera todos apoyemos un poco para que, sin llegar a exageraciones, a insultos, ofensas, se caliente el partido. Sí hace falta, ¿no? Yo me acuerdo cuando don Fernando Márquez decía, vamos a ir a Guadalajara para acabar el número telefónico 2-0, 2-0, 2-0. Le habían ganado al Atlas 2-0, le habían ganado al Oro 2-0 y querían ganarle a Chivas 2-0. Los teléfonos antes eran de 6 números, ¿no? Entonces... Todo influía, digo, Roca calentó el clásico, pero de una manera impresionante, ¿no? Con un gran... Bueno, el Tigre, Carlos, el Tigre Sepúlveda y su canción, y la camiseta que les aventó y les dijo, con esta tiene, ¿no? Ya sí, me voy, porque con esta tiene, o sea, esos eran... Yo coincido contigo, no se trata, y no queremos ver golpes, que haya... Ni dentro de la cancha ni fuera, ¿eh? Creo que no es un llamado a la violencia. Y no malinterpretemos lo que es calentar un clásico, ¿no? Esto se vale. El América no tiene identidad. El otro contestando que nunca quiere jugar en Chivas. Que gracias, pero no gracias. El hecho de ponernos a discutir quién es el más grande. Que si los títulos, que si el otro porque juega solo con México. Esto es la esencia del clásico nacional, ¿no? Y creo que se está recuperando. Por cierto... Ya te contestó Peláez, Luis, para que estés tranquilo, ¿no? En el tema. Espérame, digo. Qué bueno, no, pero a ver, vamos a hacer un ejercicio de una vez, porque es bien cierto que todos, ¿quién ya vio la declaración que da en Marca Claro? ¿No? ¿Quién la vio ya? Uh-huh. ¿No? O sea, eso es bien importante. Hagamos este ejercicio de que, porque ahí jajaja, jajaja, jijiji, sí, no, y la pregunta es clara. Hipotéticamente, y él responde, y ya ayer ya todo ofendido sale en Chivas TV diciendo no, editan. Ah, pues quise editan que demande a Marca Claro, ¿no? Por haber manipulado las declaraciones. Yo ya vi las dos partes, la de Marca Claro, que la ponemos o después de la publicidad, señor productor. De una vez. Esto es lo que dice en la entrevista, hasta entre risas. Ricardo Peláez, antes de ir con eso, fíjate que me puse a buscar, hay dos frases que uno se le atribuyen a Aristóteles. Ajá. El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y otros se la atribuyen con diferentes palabras, pero la misma acepción a Sigmund Freud, el psicoanalista austriaco. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Peláez, cuando desató la polémica, dice él, porque querían vender. Esas preguntas se llaman, no es que yo esté serio, se llaman preguntas de rating. Pues mira, conozco a Córdoba porque me tocó trabajar en Fuerzas Básicas y ver su desarrollo, prácticamente hasta que sale, creo que en Necaxa fue un rato. Sí. El tema de su centro delantero, también Henry Martín, me tocó seguirlo en las primeras etapas, creo que fue en Mérida, y después en Tijuana, con un muy buen desempeño, y en algún momento también preguntamos por él, estando en América, por supuesto. Entonces, esos dos me llaman mucho la atención como mexicanos, son jugadores de muy buen nivel, ¿no? Entonces, si hubiera que escoger, pues te diría que alguno de ellos dos. Ojalá se analice bien lo que estoy diciendo. Sí, claro. Y no se edite para sacar provecho de no. Y ya después, muchos, ahí está, lo de Marca Claro, también, y da entre, y válido, yo nunca voy a estar en contra. ¿Por qué sí se la da Marca Claro? Porque Marca Claro tiene los derechos de transmisión para una parte del continente, entiendo yo, de Chivas. Válido o no, que bueno, es parte del business de ser right holder, ¿no? Right holder de Chivas. Ayer, en el canal oficial en Chivas TV, que me parece válido que haya respondido, y muchos dicen, no, ¿por qué en el canal oficial? No, ya será otra cosa que no le cuestione, ¿no? Por eso es un canal oficial. No lo van a cuestionar nunca, Peláez.
Esto es lo que dijo. Se tomó parte de la entrevista, como suele suceder, edito y pongo lo que vende. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que vamos a andar buscando un centro delantero en este momento cuando tenemos al mejor del presente y del futuro, que es JJ? Y además de eso, vienen 3 o 4 atrás de él, muy buenos, mexicanos. No pasaría, jamás lo haríamos. Estamos ciertos que aquí hay una verdad absoluta, Luis Carlos. ¿Cómo? Chivas no necesita delanteros y tiene al mejor delantero del fútbol mexicano. Por eso, pero a ver... Yo estoy de acuerdo. O no. A ver, o no. Yo creo que sí. Perdón, Carlos, pero no le dimos la atención a eso. De acuerdo, a mí pero sí si se sacó... Me gustaría... A ver, no es verdad Luis, absoluta. Discúlpame, Fer, pero si no, tú Luis, te manejas... pero a ver, entorno, sí se sacó de perdón, contexto. Perdón. Nada más, déjame... Sí se sacó... Sí se sacó de contexto. Sí se sacó de contexto... No. Porque muchos aseguraron que Ricardo Peláez quería llevar a Henry Martin a Chivas. Y no fue así. Él nunca dijo que quería llevar a Henry Martin a Chivas. ¿Da nombres de quiénes? A ver, empecemos por eso. ¿Quiénes? No, pues yo no sé, Luis. Vi mucha gente en redes sociales y publicaciones que de repente sacaron de contexto la entrevista diciendo Ricardo Peláez busca a Henry Martin. No, no es así. No busca a Henry Martin. Porque hoy Chivas tiene al mejor centro delantero del fútbol mexicano. Deja volverla a grabar porque yo creo que no. Para mí, tú la estás tratando de angular. ¿Cómo lo titula Marca Claro en su canal de YouTube? Ficharía. Sí. No está engañando a nadie. O sea, yo lo que quiero aquí... A ver, nada más déjame hablar. A lo que voy y hemos dicho es... Por eso yo esa frase la tengo muy clara en el periodismo. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Ricardo Peláez solito se volvió a meter en problemas y sale y responsabiliza a otros. ¿Lo dijo o no lo dijo? En un ejercicio hipotético, Fer, si lo viste, la parte de Marca Claro hasta se ríe y dice, ah, esto seguramente es para rating. Sí, con todo sí. y eso... Sí. Hizo un ejercicio, te pregunto, Fer, nada más déjame terminar. Es que es muy válido lo de Marca. ¿Hizo o no esa declaración? ¿Hizo o no esa declaración? Sí, es muy válido. O sea, a ver. Ahí está. Yo nada más quería llegar a eso. Lo nada aceptó más, que nada sí más lo ficharía. Escúchame. Y, no, escúchame. Pero nada más déjame terminar. Nada más es voy. Que, okay. Le pregunta a Nico Romay: ¿a quién ficharías solamente mexicanos? Respondió no Peláez. Sí. Ah, bueno, es entonces. Que... Es si que estoy, hubiera, diciendo, si estoy diciendo, lo que hizo Marca Claro es muy válido. Puso un titular que dijo Peláez, sí. El tema es cuando después sacas de contexto el titular, porque en muchos lugares se sacó de contexto. Ahí y es se problema aseguró, de otros. Y se aseguró que Ricardo Peláez estaría buscando a Henry Martin y a Sebastián Córdoba para ficharlos y llevarlos a Chivas. Cosa que no es cierto. A ver, estamos por de eso, acuerdo pero en no, eso. No, 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 sí, de acuerdo, son las fake news, pero en el hecho como tal, si analizas, aquí quién es un responsable, Carlos. El responsable es Ricardo Peláez. Sí. No es Marca Claro decir, sí, editaron. No, es Ricardo Peláez por esta diarrea verbal que suele tener. Entonces, ¿no? O sea, permíteme, vamos a provocar que a deja la próxima... Fer, permíteme. Que a la próxima te contesten solo con sí o no. Entonces, que no permíteme. Hablen ya los protagonistas, que permíteme, te digan, no, a ver. Bueno, déjame terminar porque ya te dejamos hablar. Esta diarrea verbal que suele tener Ricardo Peláez de contestar todo, eso lo lleva a esos errores, Carlos. Ese protagonismo que tú decías ayer de Ricardo Peláez y hoy se hace el ofendido. Yo no voy a defender a Marca Claro, ellos sabrán defenderse, pero que un personaje del fútbol y un personaje de la vida pública acuse a un medio de editar, eso es manipulación y eso es muy grave. Que si son amigos o no son amigos, o que si hay un parentesco filial, qué bueno. Pero eso es muy grave para cualquier medio. A ti si te acusan de manipular información, Carlos, es grave. Es grave. Sí. Gravísimo. Sí. Estoy de acuerdo, pero yo también estaría de acuerdo en que estoy de acuerdo contigo, Luis, pero también estoy de acuerdo en que habemos quienes... Tratamos de sacar raja hasta de donde no hay y con tal de que se nos mencione, hacemos y decimos cosas
que sí se dijeron, pero que no se dijeron en ese contexto. Y yo creo que en el periodismo, Luis, y tú, que es para mi gusto, sí, te lo digo con el corazón en la mano, uno de los mejores periodistas de investigación que hay en México, el contexto suele ser todo, o suele ser parte muy importante, no solamente lo que se dice, sino cómo se dice, cuándo se dice, en dónde se dice, todo eso influye, y aquí sí creo que esas palabras las sacaron de contexto. ¿Para qué? Pues para armar lo que estamos diciendo nosotros, para armar un... Claro. Algo que tiene algo de fondo, pero no es el fondo en sí. Si Ricardo fuera, perdón, nada más deja responderle a Carlos. Si Ricardo fuera lo suficientemente inteligente y no le ganara ese ego en este ejercicio, porque es inteligente, eso no me queda la menor duda. En este ejercicio, ¿qué hubiera dicho? ¿Sabes qué? Hubiera respondido con lo que dijo ayer en Chivas TV. Hoy no hay cabida para nadie del América. Tenemos al mejor delantero. Y ojalá, como dijo ayer en Chivas TV, me hubiera gustado que diera los nombres el buen Richie de los que dice que tiene en el tapatío. Porque esos que tienen el tapatío, le recuerdo, porque si algo me puedo jactar es que veo los partidos de la expansión, conozco los procesos de la expansión, tiene un jugador que a Chivas le costó $5 millones y no es del proceso de Chivas. No mientas, Peláez. Y tiene otro jugador que es Villalobos, que no es del proceso de Chivas. No mientas, Peláez. Viene de UDG. Entonces, que no engañe, Peláez. Delanteros. No, pero... deja terminar. Delanteros de tapatío, Peláez. Por Dios, no engañes a la gente. Le costó a tu hoy dueño, a tu hoy patrón, a Mauri Vergara, 5 millones. Y hay que rescatarlo. Tiene que haber un relanzamiento. Pero no mientas, Peláez. No tienen el esfuerzo. Tendrán mediocampistas, defensas. Pero un delantero de las inferiores de Chivas, ni el Chevy Martínez, ni el que me digan, no dieron, no son. No mientas, Peláez. Nada más yo le pediría eso a Peláez. Que no mienta y que no engañe a la gente. Hoy los partidos del tapatío, afortunadamente, todos tenemos al alcance para poderlos ver. No mientas. Que una mentira tuya y que te hayas encerrado te lleve a otra mentira. Yo creo que se refería a Puente y al Chevy, ¿no? De que les dé o no les dé para llegar, veremos. Lo que sí es cierto es que en el momento que se vaya JJ Macías, que puede ser este verano, vaya problema que se le viene a Chivas, ¿eh? Porque otro delantero mexicano de esa calidad que pueda llegar no a Guadalajara, difícil. Ahora simplemente para cerrar el tema, Luis, ¿cuántas veces les pedimos que se mojen, que entren en este tipo de ejercicios? Y cuando lo hacen, venimos y lo matamos. Además, Peláez fue muy inteligente porque lo hizo y de cierta manera generó ruido allá en Cuapa, mientras Chivas sigue trabajando tranquilo de cara al Clásico. Oye, ¿tú crees que les generó ruido? No, en verdad. A ver, yo aquí lo que asumo una molestia porque vemos la comunicación no verbal. Tuvieron que sacar a Henry Martin a decir que no, gracias. Pero imagínate, qué bueno, si no generó ruido. Pero de Chivas TV saliendo y pa. Se equivocó Peláez. Ojalá pudieras tener, yo sé que eres de ese harem de Peláez que se mueve. Pum. Está bien, lo respeto. Pero, pues, ¿sabes qué? Ese grupo de periodistas que rodea a Peláez. Se sacó mucho. Tendría que dejar de adularlo, Luis, y también hacer una autocrítica. Que ese grupo de periodistas a quien Peláez le filtra toda la información, que también le dijeran, oye, Richie, no va por ahí, no pasa nada. Que lo dejen de adular, que sí, Peláez, ¿no? Yo es lo que creo, Richie. Es bueno que te rodees de periodistas. No es necesario ni Henry Martin ni Córdoba en Chivas. Que te dejen de adular. No los necesita el Guadalajara. Que te deje. No, yo sé que no los necesita, pero ¿quién comete la estupidez de ponerlos? De ponerlos ahí. Era un ejercicio que estaba haciendo en un canal hipotético, de televisión. No, ese ejercicio. A ver, tú estuviste allá. ¿Qué hubiera pasado si hipotéticamente, rápido, le ponemos al director deportivo, si existe, o al presidente del Real de Madrid, don Florentino, oiga, ¿a quién llevaría del Barcelona? ¿A quién llevaría del Barcelona? Pues en su día estuvo a punto de fichar a Messi, imagínate. ¿Lo dijo públicamente? No, bueno. Ah, eso es diferente, papá. Eso es diferente. Vamos a publicidad porque nos corta, nos lleva el productor. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en Reacción en Cadena. Le quedan dos fechas antes de que venga el parón de la fecha FIFA. Salvo a Chivas y a Monterrey, que les queda un partido, han pospuesto, me parece que bien, acertadamente, la Liga MX, aunque el reglamento no lo estipula, ¿no? Que hubo un acuerdo y que ante esta convocatoria de tantos futbolistas de Chivas al Preolímpico, lo haya hecho bien. Me parece buen punto de la gente de la Liga MX de no apegarse al reglamento. Por eso ya se habla de una reforma a este reglamento, que se ve que en la gestión de Enrique Bonilla no lo revisaban, no lo actualizaban. Ojalá ya venga esta actualización real y que tenga un sentido común, ¿no? Los reglamentos. Pero bueno, aquí el tema, Carlos, Fer, le quedan dos jornadas antes del parón de la fecha FIFA. Pumas juega en unos minutos más frente a Juárez. O sea, si no le logra ganar a Juárez, estamos hablando que se enfrenta hoy en día al peor equipo de la Liga MX. No solo en resultados, sino en funcionamiento. A ver, hay dos cuestiones acá. Fer, Carlos, ¿termina el torneo Lilini o ya están buscando quién lo releve para la próxima temporada? Para mí sería absurdo que buscaran a quien lo reemplace, Luis. Hay que ver, hay que analizar las circunstancias de Pumas. No le puedes exigir a este Pumas lo mismo que la temporada pasada. Le desarmaron el equipo, le quitaron a uno de los dos goleadores, le quitaron a otro jugador importante como Andrés Iniestra, como Mayorga, que no quisieron aceptar el intercambio con Chivas, y no lo reforzaron como debían a estos Pumas, ¿no? Yo creo que si entienden en la directiva de Pumas que este es un proceso y que ahora tendrá que reinventarse con lo que tiene, tendrían que ser pacientes, ¿no? Lo han sido con otros técnicos, ¿no? Mitchell no entró a la liguilla, por ejemplo, en su primer año, en su primera temporada, claro, y lo aguantaron. Este hombre viene de jugar una final, creo que habría que tener un pechito más amplio, ¿no? Para aguantar lo que ha hecho Lilini. Yo de acuerdo, a mí se me hace que sería un error quitar a Lilini. También, además de lo que decía Fer, también se lesionó su goleador, que apenas está saliendo. Dineno. También se lesionó y es una era fundamental en el equipo. Entonces, además yo también le digo a Pumas, bueno, que creen que tienen un equipo como para muchísimo más, pues que le den gracias a Lilini de lo que pasó la temporada anterior. Yo empezaría porque hacer una autocrítica como directiva, de si realmente en lugar de reforzar al equipo o mantenerlo, lo debilitaron con los cambios que hicieron. Con el pretexto o no de que tengan dinero, no, eso es otra cosa. Pero yo creo que el menos culpable de todo es Lilini, lo digo sinceramente. Ahora, y es una realidad que hay un rompimiento entre Lilini y la vicepresidencia o dirección deportiva con Chucho Ramírez, ¿no? O sea, mientras Chucho ya está buscando, bueno, lo de Chucho era una realidad que él no quería a Lilini, ¿no? Dijeron, lo ponemos en lo que traemos a alguien afín a mí. No pasó, llegó a la final y hoy sigue en esa misma guerra. El claro ejemplo es que Polo Silva pues no da color, no hay quien ponga un golpe sobre la mesa en este enfrentamiento entre Lilini y Chucho Ramírez. Creo que también Pumas está siendo víctima de eso, de este choque. De un lado la vicepresidencia deportiva, del otro el entrenador, que hoy el crédito, yo estoy de acuerdo con ustedes, lo tiene Lilini. O sea, porque hoy Lilini es, para bien o para mal, el que puso a Pumas ahí en una final y en el que medianamente está, bajo unas circunstancias de necesidad o no, tratando vía proceso ya con Pumas Tabasco de estar sacando jugadores. No sabemos cuántos se vayan a consolidar o cuántos realmente estén para la Liga MX, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Luis? Sería absurdo lo de Lilini porque creo que Pumas por fin había vuelto a los orígenes, ¿no? Por fin había regresado a la identidad de ser un equipo de jugadores canteranos que apostaba por los jóvenes, con 4 o 5 refuerzos de calidad que te daban ese salto, ¿no? Y que te permitía competir. Necesidades económicas, tuviste que vender a González, ¿no? Uno de los pilares del equipo. Castigaste a Iniestra porque se quería ir a Chivas y lo mandaste cedido a Juárez cuando te hubiera servido mucho más quedártelo en Pumas. No quisiste negociar con Mayorga, que se quería quedar en Pumas, y lo regresaste a Chivas. O sea, ahí es en donde desde la dirección deportiva se tomaron decisiones erróneas, ¿no? Entiendo lo de González porque necesitaban dinero, pero había otros jugadores que también apuntalaban al equipo. Entonces, hoy, echar a Lilini
¿a quién vas a traer que conozca las bases para continuar con este proyecto que parecía había encontrado el camino? Pero es que ahí de es acuerdo. Donde sale, ahí es donde sale sobresale el ego del director. Yo le tengo mucho aprecio a Chucho, pero Chucho dijo, está molesto porque no fue el descubridor, porque él no fue el hombre que dijo, ¿saben qué? Este Lilini nos va a servir. No fue él. Y como no fue él, entonces, y las cosas se dieron bien, pues a mí se me hace que está, le están jugando las contras a Lilini en la directiva. En lugar de apoyarlo, en lugar de darle más gente, le quitaron gente. Se muestra, hay envidias ahí muy, muy claras. Y a mí se me hace que por ahí viene el tema. Qué pena, ¿no? Que un equipo como los Pumas, con una... ¿cómo se dice? Un arraigo diferente. Se empiece a manejar como se manejan otro tipo de equipos que nada tienen que ver con los Pumas de la universidad. Estamos en Sin Discusión. Cristiano quiere regresar al Madrid. Diversos rumores apuntan que el agente del delantero portugués Jorge Méndez ya contactó de manera informal a la directiva del Real de Madrid para ofrecerle los servicios de su representado para la próxima temporada. Esta noticia llega en un momento en el que la Juventus sufre problemas financieros y deportivos, así como una necesidad del Madrid de un fichaje mediático, Carlos. Pues yo, como novia despechada, yo no lo recibía, yo no lo aceptaba ya en Real Madrid. Se fue en un momento importante para él, para el jugador, y dejó al Real Madrid en un momento también importante. Yo ya no lo recibía. Y ay, ¿qué crees, Carlos? Tom Brady para rato. Los Bucaneros de Tampa Bay anunciaron esta mañana la extensión del contrato del quarterback más ganador de todos los tiempos, por lo que podrán contar con él al menos hasta la temporada 2022. El contrato es por 4 temporadas más, aunque solo la primera es obligatoria, pues las otras 3 estarían a reserva de la decisión del jugador. Me da mucho gusto, es un hombre que a mí me causa no solamente admiración, sino simpatía, pero la cláusula, la última que mencionaste, se me hace que es la clave. Solamente un año obligatorio para el equipo, y me parece que se van a ir año con año, porque Tom Brady ya es una persona, ya tiene muchos golpes, está muy maltratado, y que ya llegó a todo, quién sabe si tenga todavía hambre para seguir adelante. Ojalá que un año más lo podamos ver en plenitud a Tom Brady. Y finalmente ya empezó la Fórmula 1. Tras casi 3 meses de ausencia, hoy comenzó la pretemporada en Bahrein. El Red Bull de Max Verstappen se quedó con el mejor tiempo y Checo Pérez tendrá actividad hasta mañana sábado. Por cierto, el piloto mexicano sí aceptó la vacuna que le ofreció el Reino de Bahrein, pues mencionó que en México no sabría cuándo iba a poder recibirla. Me daría muchísimo, muchísimo gusto que nuestro compatriota hiciera una gran temporada, porque la verdad de las cosas es que cuando nos dimos cuenta de que no se quedaba en el equipo, en la escudería que estaba, nos extrañó. Fue uno de los mejores pilotos de la temporada anterior. Hay mucha gente que piensa que es uno de los mejores 5 pilotos de la Fórmula 1, y yo creo, me daría muchísimo gusto que en esta nueva escudería viéramos a un Checo Pérez triunfador, competencia tras competencia en la Fórmula 1. Perfecto, antes de ir a publicidad, estamos de estreno aquí en MBS TV. Próximo lunes 15 de marzo, señor productor, ayúdeme. Racers, arranca Racers, 22:30 de la noche, 10:30 de la noche, todo el equipo liderado por nuestro productor Emanuel García, donde se van a enterar de lo más destacado del gran circo de la Fórmula 1, del deporte motor, con gente que en verdad le sabe y que es apasionada del automovilismo. Felicidades, un gustazo, un gran equipo, empezando por Emanuel, en verdad, no se lo pierdan, va a ser el mejor programa de automovilismo de México y del planeta. Aunque ya no nos haga caso Emanuel.
eso, aquí está el Capitán América, el Capitán Galán, Juan Manuel Rotter, como todos los viernes, Rotter, para platicar de temas de alto contenido periodístico, pero también de interés deportivo. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues encantado de platicar. Como dices, una semana interesante, la reelección de Thomas Bach en el Comité Olímpico Internacional. Es algo que pues, me parecía cantado porque ha hecho una buena labor, digo, con todo lo de la pandemia, tratando de mantener vivos el espíritu de los Juegos Olímpicos en un país donde el 80% de la población ya no los quiere, ya no quiere esos Juegos. Y pues han hecho hasta lo imposible por mantenerlos y además pues una labor ahí con todos los comités olímpicos en el mundo, pues creo que muy buena. La verdad yo creo que la gestión ha sido de reconocerse y pues la prueba está en que todos votan a favor, solamente tuvo un voto en contra. Solamente un voto en contra. Evidente, es hasta 2025, o sea, el gran punto de inflexión para Thomas Bach va a ser... ¿Cómo debe de rescatar, si se vale la palabra, estos, los de Tokio y los de invierno de Beijing el próximo año, ¿no? Sí, y además también ya la preparación hacia París 2024, que también va a tener ese término. Entonces, lo más relevante va a ser el cómo se den los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo creo que Beijing tiene todavía mucho más tiempo para superar la pandemia y el tema de invierno pues que se pueda dar en el 2022 sin problemas. Y bueno, finalmente ya se inicia el trabajo y ya está París preparando sus Juegos. Así que pues creo que esa es la parte relevante. Ahora el reto pues, es la confirmación de si va a ser van a ser unos Juegos Olímpicos sin público extranjero, que nada más podrán estar, lo que ya lo platicamos. Pero el otro tema va a ser el que todos los asistentes estén vacunados. Ya también es un tema que en México ya se dio la autorización para que los atletas que vayan a Juegos Olímpicos se vacunen. Pero también el Comité Olímpico de China dijo, nosotros les ayudamos a los países que no tengan vacunación y que todavía no tengan ese proceso, pues los podemos ayudar con vacunas para que no falte ningún atleta a los Juegos Olímpicos por esa situación y que lleguen todos vacunados. Entonces creo que hoy son dos temas importantes. Carlos. Qué bueno que lo mencionas, Juan Manuel. Yo me quiero remontar al origen de los Juegos Olímpicos, porque me parece que aplica perfectamente bien para lo que estamos viviendo. Los Juegos Olímpicos, cuando nacen en la antigüedad, inclusive suspendían las guerras entre los países para que se celebraran los Juegos Olímpicos. Así de importante llegaron a ser estos eventos. O sea, muchos de los países estaban en guerra, estamos hablando de cuando los vikingos y cuando las naves y cuando... ¿Y saben qué pasaba? Cuando se había definido que eran Juegos Olímpicos, se suspendía la guerra, llevan todos a la paz, se reunían en los Juegos Olímpicos, terminaban, se daban un plazo de unos cuantos días y se volvían a empezar a romper la madre con la guerra. Así de importante eran los Juegos Olímpicos, así de importantes son los Juegos Olímpicos, y termino con esto. Para mí, no hay en este planeta, ni ha habido nunca, una conjugación de ningún tipo, ni política, ni social, ni cultural, ni artística, de ninguna índole, más importante que los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos hermanan. Los Juegos Olímpicos, los aros olímpicos tienen su sentido, los cinco continentes. Los Juegos Olímpicos son un esfuerzo de paz internacional muy importantes. No son solamente juegos para ver quién gana medallas. Son una convivencia fundamental que habla del esfuerzo del ser humano, más alto, más lejos, más fuerte. Es algo que tenemos que cuidar muchísimo. Ojalá que los Juegos Olímpicos sigan siendo lo que son para la humanidad. Oye, una humanidad cada vez más deshumanizada, cada vez más globalizada, cada vez más monetizada. Los Juegos Olímpicos son, créanme, un respiro, un paraíso en la Tierra. Nunca, por favor, nunca dejemos que se pierdan. Exacto. Bueno, ojalá no... Pero, Rotter, a mí me gustaría entrar al tema, decía, politizar. A ver, ya decías, ya el Comité Olímpico de China y el Comité Olímpico Internacional dijeron, nosotros nos convertimos en los grandes mecenas, vacunas para todos los participantes. O ya salió Japón y dijo, a ver, alto a la música, ¿eh? Alto a la música,
que aquí en Japón esta vacuna no tiene el visto bueno. Aquí en Japón no podrían entrar con esa vacuna. O sea, ya empieza a politizarse este tema, Juan Manuel. Pero no están exigiendo que tampoco entren vacunados. Lo que están exigiendo es que entren con prueba PCR, que cumplan con los tiempos de cuarentena previo. Entonces también, no, digo, por un lado es la seguridad y la certeza de una vacunación, pero también es que los países tengan las pruebas previas, que hagan todo el tema. Entonces, digo, lo que dice Carlos creo que es bien importante. Si bien es cierto como modelo de negocio y la relevancia para las televisoras y para claro, el pueblo japonés en términos de impacto y de derrama turística, pues van a verse afectados sin duda. Ya la afectación fue por la prórroga de un año de los juegos, pero el mensaje es el que dice Carlos. Yo creo que a final de cuentas la realización de los juegos va a dar un gran mensaje de que no se hubiera dado si se hubieran cancelado completamente, ¿no? Se han cancelado también por guerras, pero como bien dice Carlos, sí también ha habido esos espacios para detener las guerras y hacer los Juegos Olímpicos. Entonces creo que es importante lo que pasa con Thomas Bach y que no se que siga adelante. Creo que ha sido un buen líder a nivel del olimpismo, ha buscado dar transparencia, darle más gobernabilidad a las instituciones, ha insistido mucho en que las federaciones sean también más transparentes. Y ojalá que eso nos alcance ya un poco de este lado en México para que empecemos a ver mucho mayor trabajo en las organizaciones civiles, llámese Comité Olímpico Mexicano, llámese federaciones, para que también tengamos un mejor deporte pronto. Pues muy bien. Rotter, pues, encantado. Muchas gracias. Nos reencontramos aquí el viernes. Exacto. Buenas noches. Buenas noches. Pásala bien, Juan Manuel Rotter. Vamos a publicidad. Regresamos. Regresamos, esto es Tu Reacción. Alex Montero, clásico disque nacional inventado por los medios capitalinos que a los aficionados de los 10, otros 16 equipos no les interesa este partido. Creo que ahí sí, no. No, pero sí es un... ¿Ha de ser regio, güey? Heliodoro, es Heliodoro. Helio, no te disfraces, no uses alias, Heliodoro. Da la cara, Helio. Damián Ocampo, ya vete a Chivas TV, Ceballos, ya están en negociaciones, pero no lo queríamos desvelar. Yo no cambio reacción en cadena por nada, señor Castaño. ¡Eso! Sí, señores. Vámonos, Carlos, buenas noches, nos reencontramos aquí el lunes para charlar del clásico. Gracias, Luis. Un abrazo para ti, para Fer también, con todo cariño. Gracias. Fer Ceballos, buen fin de semana. Buen fin de gracias. Semana, Luis, Carlos. Un gusto, como siempre. Gracias. Pásela bien. Nos vemos muy pronto.